Bueno, nos encontramos aquí en la Catedral de Lugo, aquí detrás mío. Esta catedral fue construida entre 1129 y 1273. Es de estilo románico, barroco y neoclásico. La construcción de la Catedral de Lugo duró más de un siglo, siendo este el motivo por el cual tiene esa gran mezcla de estilos. El maestro Raimundo Monforte inició una obra que duraron desde el año 1129 al 1273, como mencionábamos antes. El edificio tiene una estructura en planta de cruz latina, con cinco capillas, está situada sobre la primitiva iglesia de Santa María. Conserva un estilo románico en el crucero central, la mayor parte de la nave mayor y los brazos de su fachada principal. La sacristía, la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes y el claustro son barrocos. El retablo mayor es una de sus joyas, realizado por Cornelis de Holanda. Nos encontramos en el interior de la Catedral de Lugo. Vamos a contemplarla. La catedral posee el privilegio papal de exposición permanente del Santísimo Sacramento. Este hecho hace que se denomine a Lugo como una ciudad del Sacramento. La capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, 1726-1736, de estilo barroco, y la imagen de la Virgen es una talla del siglo XV en granito policromado. Esto que tenemos aquí detrás, en Semana Santa deben de sacarlo por las calles en procesión. Thank you.
We'll be right back.